Bueno, chicos, domingo 11 de diciembre. Entrenamiento de pierna, cuádriceps finalizado, ¿vale? Bueno, os voy a mostrar las series que he hecho, los tres ejercicios que he hecho y por el orden. Literalmente hemos hecho 6 series de cada ejercicio, 6 series de cada ejercicio, subiendo progresivamente de peso, ¿vale? En el vídeo vamos a ver solamente la última serie, pero la secuencia habría sido 15, 12, 10, 10, 8, 8, ¿vale? Es decir, empezamos con... Espérate. La secuencia ha sido 16, o sea, 6 series con esa secuencia de reps. 16, 14, 12, 12, 10 y 8, ¿vale? 16, 16, 14, 12, 10 y 10, ¿vale? Otra vez lo contamos. 16, 14, 14, 12, 10, 10. 6 series de cada ejercicio, ¿vale? Y literalmente técnica sobre peso, es decir, una buena contracción, un control de la fase excéntrica, un control de la fase concéntrica, incluso en la extensión de cuádriceps hemos hecho isométrico al final de la extensión de la rodilla. Y bueno, vamos a ver el vídeo con los ejercicios del entrenamiento de pierna. Hoy va a durar unos 55 minutos, 18 series de cuádriceps. Y antes vamos a tomarnos un batido de proteínas con carbohidratos para recuperarnos del entrenamiento. Y después del batido con carbohidratos, vamos a ver el vídeo con los tres ejercicios, con la última serie de cada ejercicio. ¿Vale, chicos? Deuda, vamos a ver después del entrenamiento de piernas. Estoy en el coche, antes de irme a mi casa. Vamos a meter nutrición, POX, entrenamiento, ¿vale? Yo en este caso soy grande, peso 100 kilos. Meto 100 gramos, ¿vale? De harina de arroz. Harina de arroz, que es un carbohidrato muy fácil de asimilar y bueno, verdaderamente no me gasto dinero en amilopectina, ni maltodextrina, ni ciclodextrina, ni dextrosa, ni ningún tipo de amilopectina, ni azúcares simples, ¿no? Al final me meto harina de arroz o crema de arroz, que es un almidón y que el componente básico pues es amilopectina igual, ¿vale? Entonces, vamos a ello, ¿vale? Vamos a ello. Tengo un botecito en el cual ya tengo mezclado, ¿ves? Como todos los culturistas que sabemos de esto previamente, ¿vale? Pues eso, 100 gramos, ¿vale? De harina de arroz y 50 gramos de aislado de suero, ¿vale? Así que ya lo tenemos, ¿vale? Ya lo tenemos. Y ahora agitar. Y listo, tío. ¿Por qué no me gasto en amilopectina? Pues porque, bueno, realmente el arroz, ¿sabes? Ya tiene amilopectina. Es un carbohidrato complejo, ya tiene amilopectina. Y me gusta mucho la harina de arroz, de sabores y un aislado de suero. Y me parece que es súper asimilable. El índice glucémico del arroz es cerca de 80. Así que lo vamos a mover y a iniciar la recuperación post-entreno. Vamos a moverlo. En este caso, ¿vale? Al estar en volumen... pues no le he echado BCAAs, ¿vale? Por literalmente no creo que en volumen sea necesario. Y Sensei Rodri iba a decir la verdad y va a hacer un canal de culturismo puro y duro, no querer vender suplementos a todo el mundo a toda costa. Después de estar en volumen con unas calorías altas, creo que con un buen aislado de suero, 50 gramos y 100 gramos de harina de arroz, o crema de arroz es suficiente para la recuperación y los aminoácidos que ya tiene la propia el aislado de suero son suficientes. Y si añadiera algo, no añadiría... ni glutamina ni BCAAs en volumen añadiría, en todo caso aminoácidos esenciales, así que, y en este caso no los voy a añadir, vamos a ver y a tomárnoslo y recuperación post entreno. Qué bien sienta cuidarse. Tienes la pierna trazada muy atrás. Venga, controla. La de atrás, ahora la tienes mejor. Ahí mejor, vale. Corrige el hombro. Despacito.
El dedo gordo del pie adelantado clavado en el suelo. Ahora perfecto, Rodri. Muy bien. Coloca bien los pies. Apoyamos cervical, bien apoyada. Rodilla pecho, más. Baja más. Ahí. Eso es. Va. Bien, cinco más. Despacito la bajada. Acompáñala. Tres. Venga. Bien. Ya. Queridos seguidores, aquí tenemos a Bermejo en acción. Venga, al fallo. Isométrica arriba, cuenta 3. Cuenta 3 y baja lento. Venga, arriba ya. Abajo no descansa. Arriba ya. Arriba ya. Bajamos más despacito, ¿eh? Arriba. Cuenta 3, abajo. Venga. Bien. Parece que estás un poquito roja.